Para Guanajuato Capital, el rezago educativo es un gran compromiso, por lo cual han buscado darle una solución por medio de la inclusión de convenios con los programas de INAEVA y Juventudes Guanajuato para implementar campañas y no solo becas económicas. Así lo informó Rodrigo Martínez Nieto, síndico del ayuntamiento. Es un indicador muy importante el tema de rezago, porque cuando hay sociedades con bajos niveles educativos, es un primer síntoma de este tema de pobreza, que la pobreza multidimensional, no solamente cuánto ganas, sino si no tienes acceso a un tema de movilidad social, que es lo que te provoca la educación, pues estás limitado en tus posibilidades. Entonces es muy importante para este año, pues aparte de las becas escolares, que son las tradicionales, digamos, pues se buscó hacer los convenios con INAEVA, se buscó hacer los convenios con Juventudes, para que también haya acceso, por ejemplo, a jóvenes universitarios, a tipos de financiamiento, y en el caso de INAEVA, pues a gente que no ha concluido su secundaria y que ya son adultos, que ya tienen años de haber egresado, pero que no tienen un diploma o un certificado que avale sus estudios, pues que en un curso intensivo puedan sacar cuando menos su secundaria y con eso pues acceder a otro nivel de posibilidades económicas en términos de empleo. Para abarcar mayor número de beneficiados, se ha echado mano del INAEVA para conocer cuáles son las zonas con más rezago educativo e implementar campañas con la infraestructura del municipio. Es un reto, pero se debe multiplicar esfuerzos, aclaró el síndico. El convenio con INAEVA, por ejemplo, abarca que nos dan acceso a sus bases de datos. Ellos tienen identificados dónde están estas poblaciones que son las que más necesitan el servicio de, por ejemplo, INAEVA, de certificados de secundaria, y normalmente son las comunidades más alejadas. Entonces, una campaña, por ejemplo, de redes sociales y demás, difícilmente va a llegar a ellos. Entonces, el convenio abarca también que con los promotores de INAEVA accedan a instalaciones del municipio, por ejemplo, y el municipio va a poner también un presupuesto para que aquel que concluya con su certificado de secundaria tenga un incentivo económico además. Entonces, utilizar la infraestructura que ya tiene INAEVA como Instituto Estatal de Educación de Adultos y con las instalaciones que a lo mejor puede tener la Dirección de Cultura en sus centros comunitarios, la Casa de Cultura, y pues multiplicar, porque no hay recurso que alcance para todos. Al terminar, Martínez Nieto mencionó que como parte de los incentivos por finalizar los programas educativos, el municipio les otorga una beca de un monto determinado por el esfuerzo logrado. Depende de la cantidad de gente que se inscriba, pero sí se autorizó un presupuesto, no recuerdo ahorita el dato, me agarraste en curva, de cuánto, pero es una bolsa global que se puede o no utilizar, dependiendo de la cantidad de gente, se le va a destinar una parte de ese presupuesto a cada uno. Entonces, tú acabas tu secundaria y aparte te damos una beca por haberlo obtenido. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chagüel Mendoza.